Nunca está bueno darle malas noticias a un cliente, pero Pete merece saber que el supuesto auto de sus sueños, un Impala de 1996, era en realidad un impostor, un Caprice de 1996 con cara de Impala. Tendré que decírselo. Pete, ¿qué onda? Hola, ¿cómo estás, Bill? ¿Cómo va todo con el auto? Encontré un par de cosas y quería ponerte al tanto. Por eso te llamé. Oh, diablos. Sí. Le estábamos haciendo trabajo de chapa y encontramos, por un lado, un agujero de bala. ¿Encontraron un agujero de bala? Sí. Parece que ese auto sí tiene una historia que contar. Sí, pero además descubrimos que tu auto, en realidad, no es un modelo Impala. Es un Caprice. Lo transformaron, le hicieron modificaciones para que pareciera un Impala, pero es un Caprice. Eso se hacía mucho antes. Mucha gente convertía Caprices en Impalas. Sí. Antes de seguir trabajando en el auto, quería saber si no te molesta ese detalle. Por supuesto, preferiría que fuera un Impala auténtico, pero en este caso no me parece razón para parar ahora. Estoy de acuerdo. No importa lo que sea, si es un Impala o un Caprice, tu máquina va a ser un auto único de primera. Sí, ya lo sé. Va a quedar mucho mejor que antes. Y algo mucho mejor es que necesita estar pegado al piso sobre unas ruedas de 24x15. Le haremos la subestructura al tren trasero del auto. Mediremos del suelo a dónde irán las ruedas junto con la suspensión. Luego la pieza bajará para encontrarse con el parachoques. 33 centímetros. Ya tenemos todas las medidas tomadas. Ahora solo resta bajarlo y nivelar bien la carrocería para tomar las medidas del ancho con precisión. Así sabremos por dónde empezar. ¿Qué onda? ¡Mira eso! No puede ser. Encontramos un agujero de bala, ¿sabías? Ah, viejo, aquí está el proyectil, ¿no? ¡Ah, demonios! Parece de 9 milímetros. Parece de 9 milímetros. ¡Qué bueno que no iba en el asiento trasero! Le dispararon. Me pregunto qué más pasó aquí. Mejor no preguntar, ¿no? Coloquemos el nivel y tú sosténlo de ese lado. Bien. Yo lo sostendré de este lado. Tomemos medidas precisas del ancho de la carrocería. Así sabemos con cuánto espacio contamos para trabajar. ¿La rueda está centrada? Ajá. Cuando le saquemos el aire, se irá al piso, bien, bien, bien abajo. La rueda quedará a la altura de la ventana, así que no podemos cerrarle ni por 2 milímetros. La rueda no puede rozar la carrocería, porque si no, a la pintura se le harían globos por el calor del roce con los neumáticos. 191,77 centímetros. Ya tomamos las medidas exteriores, así que ahora tendremos que definir exactamente a qué altura quedará la rueda. Tengo 5,58 centímetros. Haremos los cálculos y sabremos qué ancho tendrá que tener el chasis exactamente. Ahí está. El chasis tiene que tener un ancho de 90,1 centímetros. Le colocaremos ruedas de 24x15 atrás. Lo cual es enorme para cualquier auto, sobre todo para un Impala. ¡Es súper ancha! Ahí tienes la medida exterior para el montaje, 30,5 centímetros. Para que entren estas ruedas enormes, Jamie tendrá que angostar el eje. Lo primero antes de quitar cualquier componente es purgar el tren trasero. Es importante que quede bien armado, porque las piezas van con cuñas. No hay que desalinearlas porque empiezan a rozarse y eso desgasta al piñón y a la corona. Lo que hago para no equivocarme de lado es una pequeña marquita aquí. Tres de este lado y dos de este para no confundirme. Ya puedo quitar este perno. Eso permitirá que se suelte la varilla central y el eje debería deslizarse hacia afuera con facilidad. Este resorte de aquí sostiene el eje dentro de su carcasa. El diferencial de deslizamiento hace que los dos ejes se muevan de manera independiente para voltear sin que las ruedas chillen. Ahora recortaré 20 centímetros de cada lado. Marcaré el metal para que quede armado como estaba. Al marcarlo, podré usar las líneas para que los rotores de los frenos queden en la posición que tenían. Último
nuevo corte. Le quité 20 centímetros de cada lado. Ahora ya puedo soldarlo. Volverá como lo recibí, excepto por los 20 centímetros. Tengo todo alineado gracias a la marca que hice. Si no quedara todo alineado, el eje estaría torcido ahí dentro. Eso podría llevar al desgaste de los rodamientos, del sellador. Es importante que todo quede recto. Ahora lo puliré un poco. Como ven, desaparecieron las soldaduras. Ya ni se nota que las hice. Parece que vino así de fábrica. Perfecto. Cuando se fabricaron, la única diferencia entre el Caprice y el Impala era la forma del vidrio del guardafangos. Cortamos un par de piezas de un viejo Impala. Así podemos transformar el Caprice en Impala de una vez por todas. Tengo un repuesto de un Impala, la famosa pieza de la ventanilla. Debo prestarle especial atención a la separación de la puerta y la ventanilla, así que debo asegurarme de que esté en posición. Intento recortar esto haciéndole el menor daño posible. Ya corté el panel, está suelto, pero quedó unido por los puntos de soldadura. Le daré suavemente con el cincel para separar la chapa. Muy bien. Marqué unas líneas por aquí porque la ventanilla debe quedar alineada y tiene muchos agujeros. Me tiene que quedar perfecto. Usaré esta línea inferior de la carrocería como guía. Nada mal. Y ahora un par de puntos de soldadura. Y colocaré el vidrio. Veré si queda bien. La pieza quedó precisamente donde la quería. La separación es regular hasta abajo. Perfecto, viejo. Ahora a soldar las piezas en su lugar. Debo regular el calor porque si no podría dañar el panel, que es muy delgado y muy frágil. Como ven, pasamos de Caprice a Impala. Ya soldamos el panel, quedó todo en su lugar. Quedó muy bien, así que ahora solamente queda reparar este agujero de bala. Lo primero que debo hacer es cortar alrededor del agujero. Créanlo o no, no es el primer agujero de bala que reparo. Trabajé en un taller de chapa y restauraciones y vi autos muy viejos, al mejor estilo Bonnie and Clyde, que estaban llenos de agujeros de bala. Aquí aún vivimos en el lejano oeste. Saqué el agujero de bala. Aquí otra pieza que hice calcando el recorte. Mismo grosor, mismo todo. Haré desaparecer ese agujero de bala. El auto fue al doctor. Quité la parte con el agujero, soldé una pieza de metal de repuesto, rellené con masilla, lijé. Cosas que pasan en Texas. Ahora que terminamos el trabajo de chapa, el auto quedó mejor que un Impala de 1996. Edgar le dará una capa del clásico negro brillante. En cuanto a los interiores, John y Brian forrarán las piezas hechas a mano en vinilo negro y gamuza azul. Tenemos un muy buen contraste de materiales, algo de vinilo suave, vinilo brillante, gamuza. Además, tenemos mucha dimensión y profundidad. Miren esto, veamos. ¡Oh! Sí, eso con las luces del bolsillo de la puerta. El tablero. ¿Y la cajuela? De noche parecerá un ovni. Un ovni negro y gigante con luces azules que va hacia ti. Bien, de este lado. Bajando. Abajo, bajando. Y luego hacia atrás. Ahora que lo encajamos, solo queda armar el rompecabezas y unir todas las piezas, meter los parlantes ahí. No sé qué es más brillante, si el vidrio o tu cabeza. Debe estar bueno tener pelo, ¿no? Sí. El auto suma unos 10.000 watts, así que gritará bien alto. Pasó un buen tiempo. Pete sueña con esta Impala desde los años 90 y hoy su sueño se volverá realidad. Pete dijo que quería un auto único, algo que se diferenciara del resto. Y yo creo que le daremos justamente eso. Revolucionamos el Impala. ¿Qué onda, Pete? Todo bien, Bill. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien.
Esta mañana cuando me llamaste parecías muy contento. Sí, viejo. No puedo esperar a verlo. Cuando me trajiste el auto daba un poco de lástima. Y cuando empezamos a trabajar en pleno proceso, nos enteramos de que en realidad era un Caprice y no un Impala. Pero ahora que terminamos no importa qué es. Caprice, Impala, es un auto de p*** madre. A ver, Bill, por favor, vamos, ¿dónde está? ¡Tráiganlo ya! ¡Rayos, Bill! ¡Mira eso! ¡Wow, viejo! Ese no es mi auto, ¿sí? ¡Asombroso! ¡Mira esas ruedas enormes, demonios! ¡Rayos! ¡Eso es exactamente lo que quería! ¡Mira esas 15! ¡Quedan bien metidas, Bill! No podía creerlo cuando lo vi bajar hacia el suelo y tragarse las ruedas negras. Es de otro planeta. ¿Qué te parece, Pete? Sin palabras. Sigo tratando de levantar la quijada. Es asombroso. Sí. Lo primero que se ve son esas cuatro ruedas gigantes y la carrocería pegada al piso. Las 24 por 15 de atrás. Oh, sí. Para pegarlo al suelo, le cortamos el chasis a la altura del asiento trasero. Es todo nuevo por abajo. Tiene suspensión nueva y un tren trasero angostado. Se maneja y responde mejor que un auto nuevo. No tenía dudas de Bill. Es un proyecto enorme y lo logró. Anotó. Nunca había visto nada igual. Lo trabajamos de principio a fin. Con parachoques nuevos, faros nuevos, todo nuevo. Todo limpio, viejo, limpio. Limpio. Y en esa pintura negra brillante resalta las llantas Billet. Me encanta que le quitaran los escudos. Para mí ya ni siquiera es un Impala, Bill. Es un SS de 2021. Cuando te pregunten qué es, eso les dirás, ¿no? ¿Es así? Eso responderé eso es. Cada vez que me pregunten. Y en cuanto a los interiores, recordarás que estaba vacío por dentro y lo poco que quedaba estaba gastado. Sí. Así que le dije a John, oye, Pete quiere un auto único que haga mucho ruido. Le pusimos un total de 5 parlantes. Wow. Solamente los subwoofers generan 7,500 watts. Cuando lo reproduces, hará temblar el suelo. Brian se encargó de los paneles de las puertas y lo hizo muy bien. Les puso un parlante de 8 pulgadas, uno de 6 y 2 Pro Tweeters a cada una. No lo pongas al máximo porque, literalmente, te hará daño. Sí.